esta década, ellos dijeron década por educación, una cosa así, plan decenal. Y en esos acuerdos hacemos puntuales algunas cosas que son de importancia infinita. En este caso, la devolución a su puesto de trabajo de los compañeros Oldemar González, el compañero Dáñez Gallardo y el compañero Antonio Castillo, representante de los padres de familia en la comisión de selección de Bocas del Toro. A partir del día jueves debe restituir la ministra a los dos compañeros con todos los salarios caídos, dos años de salarios caídos, y al compañero Antonio Castillo debe encontrar un puesto de trabajo para que el compañero se integre a ese puesto de trabajo y pueda vivir de una manera decorosa. En el caso mío, caso de Andrés Rodríguez, se nombra una comisión especial integrada por un abogado de la Iglesia Católica y Justicia y Paz y el abogado de los gremios docentes, que en este caso es el abogado nuestro, el doctor Rafael Rodríguez. Esa comisión debe acompañar el proceso. Esto significa que va a ir a Colón a investigar todas las cosas que se han hecho, a revisar el proceso, todas las dificultades que ha tenido el proceso, los errores que hay en el proceso, los errores procesales, y también tiene la misión de procurar que mi caso se resuelva con una restitución en el Colegio Abel Bravo. O sea, es la directora la que tiene la potestad, la facultad en este momento de responder el recurso de reconsideración, archivarlo, anularlo o continuarlo. Entonces nosotros esperamos que sea la anulación o sea el archivo, porque eso no debe continuar más allá hacia otra instancia. También la ministra se compromete a consultar la Corte Suprema de Justicia y nosotros también interponer otros recursos a la Corte para efecto de que se nos devuelva el dinero de los dos días descontados el año pasado. Ese es un compromiso de la ministra. Al mismo tiempo, que creo que una de las cosas más importantes es la firma del acuerdo de terminación de huelga, donde la ministra se compromete a no aplicar ningún tipo de sanción ni represalia en contra de ningún docente que haya participado de la huelga. Yo creo que eso es un gran avance, eso es una gran oportunidad y es un gran principio que nos da a nosotros el aval de mantener y sustentar debidamente nuestro derecho a organizarnos, nuestro derecho a gremiarnos y nuestro derecho constitucional a la huelga. Por esa razón, compañeros, creo que hemos salido fortalecidos. Sigamos adelante. Es importante que mantengamos en estado de alerta, por eso estamos diciendo que levantamos la huelga, pero en estado de alerta. Es un repliegue táctico en estado de alerta. Y eso significa que continuaremos con las acciones, piqueteos, congresos, asambleas, para mantener informado a las bases, porque las negociaciones deben volver. Debemos volver a reunirnos el próximo sábado 25 para tratar los otros tres temas que tenemos pendientes, como es el tema del PROVEL, el tema de la infraestructura de los centros escolares y el tema del ajuste salarial. Esos tres temas los vamos a tratar a partir del día 25 y esperamos que la ministra cumpla con ese compromiso y no suceda lo que sucedió el año pasado, 28-29 de junio, que la ministra no cumplió con su compromiso. Por eso estamos en un repliegue táctico, en estado de alerta, porque desde el momento que la ministra incumpla con uno de los primeros compromisos, nosotros inmediatamente debemos estar alerta para reaccionar en el momento y hacer que ella cumpla con ese compromiso que adquirió en el día de hoy. Nos parece excelente, es un encuentro esperanzador, tomando en cuenta la miseria política, la miseria y la orfandad ideológica que hay en este país y cómo hay muchas organizaciones sindicales que se han entregado a la patronal. Pensamos que esta iniciativa de Frenadeso y otras organizaciones es saludable y, repito, es esperanzador. Por aparte de ANFAC, nosotros vamos a participar, vamos a anunciarle a nuestras bases que estamos participando en estas acciones y vamos a convocar a los trabajadores administrativos de la Caja de Seguro Social a participar en las acciones que convoque Frenadeso.
Ha sido muy importante el encuentro, creo necesario por lo menos para mí personalmente como secretario general de una organización que, en la cual nos fortalece y podemos llevar informaciones nuevas a nuestras bases e incorporar a nuevos compañeros también a este gran movimiento del sindicalismo a nivel nacional. Una breve opinión, compañero Soto, sobre el diálogo, la Caja Seguro Social y los trabajadores de la Caja. Ya, nosotros creemos que realmente ha sido un fracaso el diálogo de la Caja de Seguro Social, la administración con los gremios, que realmente hasta ahora nosotros no hemos logrado nada. La administración nos sigue llevando en el carrito realmente para de manera que nos vayamos agotando y realmente no logremos nada. Y ellos siguen manifestando su posición arbitraria desde un principio. ¿Cuánto tiempo lleva la mesa? Llevamos más de 2 meses ya sentados y realmente no hemos conquistado nada. Así que eso es lo que le puedo manifestar. No ha sido fructífero hasta ahora para nosotros. Bueno, en primera instancia hemos estado reunidos aquí dirigentes sociales de FRENAESO y de otras organizaciones. Han estado los compañeros de ANFA, han estado los compañeros docentes que acaban de salir de una huelga, dirigentes estudiantiles, comunales, dirigentes religiosos, han estado también otros trabajadores del sector público de ANADETRAN que laboran en la Caja del Seguro Social. Y hemos estado debatiendo, ¿no?, los temas nacionales, primero la huelga docente, cómo terminaron el conflicto y la perspectiva del diálogo que se abre, un balance del diálogo de los compañeros del seguro que han planteado que está mal, producto de la soberbia y la irresponsabilidad de quienes están dirigiendo el seguro en estos momentos. Hemos pasado revista a los problemas nacionales de alto costo de vida, de criminalidad, temas que tienen que ver con el costo de la electrificación, leyes que están presentadas en el Parlamento que persiguen privatizar o terminar de privatizar los servicios de salud, la ofensiva que hay allí contra las organizaciones sociales también. Así que hemos pasado revista a ello. Las conclusiones del encuentro es una marcha el día 20 de septiembre, un encuentro de dirigentes el día 8, y vamos a empezar toda una campaña de agitación y propaganda, de asamblea, de consulta en las bases, a efecto pues de garantizar que esa marcha el día 20 de septiembre sea una marcha contundente y que cuente pues con el aval del pueblo panameño y sus organizaciones. Así que son los resultados así más connotados del encuentro, y desde ya llamamos a todo el pueblo, a todos los trabajadores, en especial los de la construcción, a participar en las acciones que estamos convocando.